Yo le aviso. Ya. Thank you.
cago. ¿Cuál es tu nombre ahora? Oscar Danilo Gadea Montenegro. Oíme, Danilo, esta es una innovación tuya aquí. Sí. Este trapiche. Trapiche. Ajá. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el mecanismo? ¿Vos innovaste esto? Sí. Contanos un poco ahí. Mira, este motor es de 800 revoluciones. Uh-huh. Entonces, estas 800 revoluciones yo las convertí para que el trapiche trabaje en más o menos unas 200 revoluciones. Entonces yo convertí las 800, las convertí en aquí, más o menos aquí tenemos como en unas 500, uh-huh, para que el trapiche se mueva en 200 revoluciones, para que sea más lenta la, uh-huh, la cuestión de la caña, pues para que pase más lenta, que no haya mucha velocidad en el trapiche. ¿Ya me entiendes? Quiere decir que entonces aquí vos le bajaste revoluciones, ¿verdad? De 800, ajá, la bajamos a 500. ¿Y de estas 500 pasa qué a otra pasa rueda? Pasa a otra que más o menos baja unas 200. Ajá, 200. Para que la caña pase más lenta y, ajá, que el amartaje mejor. Ajá, y salga más caldo. Salga más caldo. Correcto. Allí es. Ajá. Y después ustedes ya van a hacer, ¿qué es lo que hacen aquí? ¿Dulce? Después pues que ya se muele la caña, va a los fondos que están allá en el, uh-huh, horno. Ajá. Que le llamamos. Uh-huh. Y allí pues ya se pone a fundir, y más o menos la primer cuartilla que se hace, más o menos viene saliendo, dependiendo la hora que se muela. Si se muele a las 7, uh-huh, de la mañana, la primera viene saliendo a las 12 del día. Uh-huh. Ya después que el horno está caliente, ya la segunda cocida es más rápida, ya se dilata, uh-huh, por lo menos 2 horas en cocer. ¿Y qué? ¿Solo sacan dulce o...? Dulce, alfeñique, miel. Uh-huh. ¿Y la comercialización cómo la hacen? Bueno, dependiendo. ¿A dónde la venden o cómo? Aquí nomás en San Rafael, uh-huh, la, uh-huh, compran por atado, uh-huh, por tapa le llaman, por, uh-huh, por carga, por, uh-huh, por moño le llaman uno. ¿Y les queda alguna chanchita, sí? Ah, claro, queda su jugadita. Bueno. ¿Queda? Bueno, ¿su nombre me dijo? Oscar Danilo Gadea Montenegro. Ah, pues gracias, hijo. Dele viaje. Sí, ya. Bueno, sí, así. Poquitito. Más poquito. Ahí.